exquisito plato de la cocina criolla guatemalteca es el gallo en chicha, un plato típico de la región de Oriente. Sin embargo, se conoce en toda la República, aunque en algunos lugares es muy difícil poderlo degustar porque su preparación varía de lugar en lugar. Hoy aprenderemos a preparar el gallo en chicha tradicional, tal y como lo preparaban las abuelitas. El principal ingrediente es la chicha, una bebida embriagante de sabor dulce. Está elaborada a base de piña. De ahí que en el lugar en donde el gallo en chicha es parte del menú diario, o sea, en Jutiapa, a orgullo guatemalteco, es la región del país en donde se dan las mejores piñas, incluso para la exportación. Pues bien, amigos, para contarles un poquito acerca de la historia del gallo en chicha, quiero contarles que la chicha como tradición nació aquí en Guatemala, les decía, porque es una de las bebidas fermentadas que a raíz de que no habían licores, digamos, fabricados a la venta en Guatemala, pues los indígenas fabricaban su propio licor. De hecho, también podemos mencionar otro que es muy sabroso y famoso, que es el famoso caldo de frutas de Salcajá, esa tierra linda de Quetzaltenango. Y ese lo hacen a base de nance más que todo, y también usando cáscara de piña. Y así podemos mencionar varios licores que se hacen. También está el boj es típico de Cobán, y ese también es una bebida ceremonial, aunque es alcohólica, y esa se hace fermentando maíz. Pero el plato tradicional del gallo en chicha, pues se dice que nació en El Salvador, aunque realmente se disputa un poquito porque se come mucho en la región de Jutiapa, especialmente ahí por el lado de Jerez y toda la parte de ahí de la frontera con El Salvador y Guatemala. Así que es lo que podemos contar acerca de los orígenes del gallo en chicha. Si usted quiere deleitar a sus invitados con este exquisito plato de la gastronomía guatemalteca, tiene que empezar a trabajar desde un día antes. Debe dejar sazonando el gallo desde la noche anterior. Para una ración de 4 personas, los ingredientes que debe utilizar son medio gallo, 7 tomates, 10 miltotomates o tomatillos verdes, un chile pimiento, un diente de ajo, una ramita de tomillo, 2 hojitas de laurel, una cucharadita de panela o azúcar morena, 2 clavos, una cucharada de pimienta gorda, 4 cucharaditas de mostaza, 4 rajas de canela, media taza de chicha, una cucharadita de vinagre, media cerveza y una Coca-Cola. Todos estos ingredientes sirven para dejar el gallo sazonando una noche antes. Deberá picar el tomate y chile pimiento para luego sazonar con los demás ingredientes. Por último, agregue el gallo cortado en trozos. Al día siguiente se cocina a fuego lento aproximadamente por una hora y media. Usted y sus invitados puede degustar este plato acompañado de sopa de arroz y tamalitos blancos. Hoy vamos a degustar un delicioso gallo en chicha. Cuéntenos un poquito acerca de cómo se acompaña este plato, don Luis. Pues nuevamente aquí la tradición guatemalteca, ¿verdad? Que somos arroceros a morir y tamaleros también. Del lado de Jutiapa se come tamal, pero se come tamal de masa más que todo. Entonces allá se hace tamal tradicional blanco, que es masa con poco, ahí sí es poco menos manteca, y ese sí es cocido en tusa, entonces cambia un poquito el sabor. Ahora aquí en Arrincuán, pues como tradición, ellos sirven todo con los pochitos, entonces tenemos nuevamente el pochito acá, pero por tradición sí debe llevar siempre algún tipo de tamal y el arroz blanco que no debe de faltar, ¿verdad? Pero tenemos, vean ustedes, riquísimo, echando humo, calientito, como debe de ser. Entonces aquí lo acompañamos con pochito y arroz blanco, pero puede usar cualquier tipo de tamal blanco que a ustedes les guste. Y por supuesto una copita de chicha a la par también, que no estaría mal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque acuérdense que igual este plato lleva chicha, está hecho a base de chicha. Y si nos están poniendo chicha a la par, como que imagínense cómo nos vamos a quedar. Solo para abrir el apetito. Sí, ¿verdad? Y así le decimos buen provecho a nuestros amigos guatemaltecos allá en Los Ángeles.